También los humanos utilizamos el olor corporal para atraer a otras personas. En la Universidad de Newcastle, al norte de Inglaterra, los científicos están estudiando cuál de estas mujeres es más compatible biológicamente con un hombre en concreto y por cuál de sus olores corporales se sentirá más atraído. Resulta que las parejas biológicas más perfectas tienen sistemas inmunológicos muy diferentes. Así, sus futuros hijos podrán combatir mejor posibles enfermedades. Se han realizado análisis de sangre de estas 6 mujeres para descubrir su inmunidad biológica. Si los 6 componentes del sistema inmunológico del hombre coinciden con los 6 de alguna de estas mujeres, no se sentirá atraído por ella. Pero si solo 2 de los componentes coinciden, sí se sentirá atraído por su olor. En este experimento, las mujeres han dormido con la misma camiseta 2 noches seguidas, por lo que deben tener sus olores corporales. Colocan las camisetas entrecerradas y las dejan en un congelador. Después, las introducen en jarras también herméticamente cerradas. Nuestro conejillo de Indias, Paul, tiene la tarea de oler la ropa sucia. Paul huele bien cada jarra y las puntúa según lo agradables que le parezcan. Sus puntuaciones son examinadas y resulta que la puntuación más baja es también la menos compatible biológicamente. Curiosamente, la calificación más alta ha sido para una mujer que tiene el sistema inmunológico más compatible con el suyo. Por tanto, nuestros instintos perciben señales olfativas que ayudan a encontrar al compañero más apropiado biológicamente. Y estos instintos olfativos trabajan continuamente cuando el ser humano busca pareja. Aunque no seamos conscientes de ello, el amor verdadero depende de nuestra nariz. Antes de una primera cita, nos ponemos perfume o loción para después del afeitado y así oler bien. Recientes investigaciones han demostrado que los perfumes que elegimos realzan nuestro olor natural en lugar de esconderlo. Y ese olor natural es el que indica a nuestra posible pareja si somos un buen compañero genético. Cuando Lisa y John se conocieron en una cita a ciegas, no solo coquetearon, sino que, de manera inconsciente, ambos se enviaron a través de la piel mensajes olfativos llamados feromonas. No podrán comprobar su compatibilidad biológica hasta que intimen un poco más, pero sí pueden percibir gran cantidad de mensajes olfativos. Si Lisa está en su periodo más fértil, John se sentirá más atraído por ella. El olor de la mujer cambia a lo largo de su ciclo menstrual. El aroma que atrae más a los hombres es el que tiene durante la ovulación, por lo que en la fase más fértil del ciclo, las mujeres atraen más a los hombres. Salud. ¿Será amor a primera vista para Lisa y John? Lisa y John han decidido hacer caso a su olfato y verse de nuevo. Y esta vez, John va bien preparado. Puede parecer un tópico comprar flores a una chica, pero ¿por qué funciona tan bien? Cuando percibimos olores, nuestro cerebro pasa a la acción inmediatamente. El olor llega hasta la amígdala, la parte del cerebro relacionada con el humor y la emoción. Ello puede abrumar nuestra parte racional, ya que va directo a nuestro núcleo emocional. Son preciosas. Vamos. El olfato es el sentido más emocional. Si la mujer se siente atraída hacia el hombre que le regala flores, asociará el olor de las rosas, la persona y las circunstancias del encuentro. El olor de las rosas ha ido directo al cerebro y al corazón de Lisa.
Ha sido una perfecta combinación de gesto y aroma. Se respira amor. Parece que nuestra pareja funciona. Sin embargo, hay una manera infalible de saber si son biológicamente compatibles. Un beso. Cuando se besa a alguien, no solo se espera que no tenga mal aliento, sino también descubrir más cosas sobre la otra persona. La nariz se acerca a zonas de la cara de la otra persona, donde hay muchas glándulas sudoríparas. Estas segregan sustancias olorosas que indican el estado emocional y el humor de esa persona. Así, inconscientemente recopilamos más información sobre su sistema inmunológico. Los cuerpos de Lisa y John están comprobando sin ellos darse cuenta si sus sistemas inmunológicos son lo suficientemente diferentes como para tener juntos bebés sanos. La pareja ha cuajado.